estás? Muy buenas tardes, Juanpi. Bienvenido a Bienvenido. ¿Qué tal? Vamos a verlo, ¿me lo enseñas? Adelante. Bueno, Jesús, pues cuéntame cómo funciona un molino. Explícanoslo un poquito. Bueno, pues aquí tenemos el interior, el secreto del molino. La fuerza que transmite las aspas la transmite a la rueda catalina, esta gran rueda catalina con estos piñones. La catalina se la transmite a su vez a la linterna, hace girar esta pieza, que nos hace girar también la rueda volandera, que está encima de la... ¿Eso de qué está hecho, esa rueda? ¿De piedra? Esa de piedra, pesa una tonelada. Madre mía. Y cada vez que se rompe, ¿por dónde la bajamos, Juanpi? Pues la verdad que no lo sé. ¿Por esta trampilla? Por esta trampilla, justo por esta trampilla. Nos ayudamos del eje de gobierno, la encadenamos y bajamos la piedra. No es habitual que se nos rompa, pero podría pasar, por supuesto. Madre mía. Y entonces aquí, claro, esto se usa para moler. Para moler. Hasta aquí nos llega el cereal, que llega el molinero con el saco, hombro, lo deposita aquí en la tolva. Con el movimiento de la piedra hace que esta pieza, que se llama guitarra, va dando golpecitos, va dejando caer el grano y vamos moliendo hasta conseguir la harina. La harina, por la fuerza centrífuga, la echa hacia afuera y cae por el agujerete que tiene un conducto hasta la primera planta, que es donde se recoge la harina. Pues para no bajar luego con ella otra vez en brazo. ¿Y cuántos años tienen estos molinos? Estos molinos son del año 19. Aunque el Quijote venga del año del siglo XVI, sí. Son del siglo XIX, porque aquí no se podía construir porque el castillo pertenecía a la Orden de San Juan de Jerusalén. Sí. Entonces, hasta que no llega la desamortización de Mendizábal, las familias no pudieron montar aquí los molinos. Que es donde realmente se produce el viento, ¿no? Porque abajo no corre tanto viento como aquí arriba. Sí, yo lo que me he quedado fijado, lo que me he fijado desde fuera es, porque claro, están las aspas que están desnudas, está solo la madera, y a eso le ponéis, digamos, una tela, ¿no? Eso, le ponemos los lienzos para que puedan hacerla como las velas de los barcos. Sí, sí, pero ¿y cómo se subís para poner? Bueno, eso está muy alto. Es muy fácil, porque lo que hay que hacer es ponerla en vertical, sí. Y utilizarla como si fuera una escalera. Ah. Entonces la tela te la pones como si fuera Superman al cuello, vas subiendo peldaño a peldaño y ya vamos enganchando las telas. Un día de mucho viento le pondríamos dos telas. ¿Dos telas es suficiente? Con dos telas es suficiente, incluso las dos telas remangadas, porque puede coger muchísima fuerza, y esto al final es madera con madera, sí. Es un freno de zapata con madera y puede salir ardiendo. Entonces hay que tener muchísimo cuidado. Ah, claro, que eso lleva un freno aquí también. Eso es. Y el freno. Esto, bueno, eso es un bloqueo, ¿no? Esa cadena es seguro, que es un bloqueo. Y aquí tenemos el freno, hostia. ¿Oí? Mira, ves cómo. A ver. Anda. Sí. O sea que cuando si no se queda frenado, a no ser que quieras moler, que entonces lo abres, ¿no? Digamos, bajas. Efectivamente. Bajas aquello y entonces ya se empieza a embalar y empieza. Dejamos organizado y ahí, claro, estaría para. Ahí está suelto y ya entonces empezaría a mover, si tuviera las telas. Efectivamente. Bueno, y si lo tuviéramos encarado hacia el viento. Claro. Porque siempre tiene que ser perpendicular al viento. Claro. Las aspas siempre perpendiculares. Pues muchas gracias. Muchas gracias por enseñarme el molino. Vamos a ver. Es una cosa muy curiosa y la verdad es que es una pasada el estar aquí dentro. Oye, para encarar una cosa más, para encarar al viento, ¿cómo se hace que esto? Porque esto, claro, el molino no gira entero, gira el techo nada más. Además, se mueve toda la techumbre. Siempre los molinos, la parte de arriba es la que gira, como la piedra. Sí. Entonces, lo que hacemos es enganchamos una cadena en el exterior al palo de gobierno. El palo ese que sobresale detrás del molino, ¿no? Efectivamente. Y lo que hacemos es, con un torno, entre dos personas, vamos girando y vamos, digamos, cubriendo el torno o vamos haciendo... Sí, vamos, que una persona sola empujando del ese no lo giraría. Claro, se puede, pero es un poco... Hay que desayunar muy fuerte, ¿no? Sí, hay que desayunar muchísimo. Hay que meterse unas gachas, unos torrenos... Bueno, vale. Bueno, pues nada, pues muchas gracias y vamos a seguir con nuestro viaje. Adiós. Hasta luego. Adiós. Bueno, pues mirad quién tengo hoy
aquí en el autobús, en el Juanpi Bus, DJ Nano, con todos ustedes. Espectacular lo que tiene aquí montado Juanpi, ¿eh? O sea, estoy maravillado. Dice que se va a hacer uno, pero de dos pisos, ¿no? Uno de dos pisos. Hola, un saludito a todos.